Público de Milenio Noticias, qué gusto saludarlos en esta mañana de lunes. Estamos arrancando la semana y espero que lo esté haciendo de la mejor manera. La imagen de satélite nos muestra ausencia de nubosidad en gran parte de nuestra nación. Las precipitaciones por el momento no son relevantes e incluso esto se renueva para las próximas 24 y 48 horas, donde solamente destacamos algunas oportunidades de lluvia hacia la zona fronteriza del extremo noroeste debido a una baja presión interactuando con un sistema frontal en el suroeste de la Unión Americana. Y esto afecta de manera indirecta la zona fronteriza de nuestra nación. 11:28, aquí en la Ciudad de México durante este lunes, cielo completamente soleado, sin lluvia. 17:33 en la Ciudad de Monterrey, soleado, muy seco y también caluroso. Guadalajara no se queda atrás con esas temperaturas de contraste, 10:31. Abundante sol, más de lo mismo en Aguascalientes, máxima de 29, 30 en Querétaro, 27 en Tampico, 29 hacia Morelia, Veracruz, 26, 32 en Campeche, 28 en Cancún. El común denominador es el cielo completamente soleado. Así la tendencia hacia Puebla con 26, 27 grados durante este día, Ciudad Juárez 29, Chihuahua 31, 30 en Hermosillo, Sonora, la comarca lagunera con 33 y la capital de Coahuila con 30 grados. Claramente podemos observar cómo la precipitación se estará ausentando en estas ciudades que le acabo de mencionar. Sin embargo, hacia Tijuana el viento sopla, la lluvia se activa y la temperatura máxima solamente alcanzará los 19 grados. Es mi reporte meteorológico. Regreso un poquito más adelante. Buenos días.